Estamos ahora en otro de los recintos de Temazcal Mago, aquí en la comunidad de San Pedro Tecomatepec, comunidad alfarera, aquí en San Pedro Tecomatepec, pueblo mágico de Iztapan de la Sal. ¿Qué es este lugar, profesor? Bueno, pues es un comedor rústico, ¿verdad? Y la finalidad es que hay que conservar la tradición que hemos tenido de toda la vida y que se va perdiendo día a día. Comer en familia, ¿verdad? Claro, y comida, decíamos, de primera, de segunda y de tercera. ¿Cuál es la comida de primera? La comida de primera, pues es todo aquello que es crudo, frutas, legumbres y todo esto. Lo que comían nuestros abuelitos, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Qué verdolagas, quelites, quelites, sí, o sea, y acelgas, lengua de vaca, frijoles. Esto, frijolitos y tortillas de mano, y bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Para nuestra salud. Dicen algunos médicos que si nosotros comiéramos bien, no estaríamos enfermos. Sí, por supuesto. Y eso es lo que creo que sí, tienen mucha razón. Somos lo que comemos, ¿no? Porque hasta ahorita, yo apenas tengo 73 años, pero pues bueno, los médicos como que no los visito, o sea, nada más les digo hasta luego. Y pero lleva una alimentación adecuada, creo que de primera. Creo que es eso lo que nos ha favorecido, porque, pues no, gracias a Dios, ahí estamos muy bien de salud, gracias a Dios. Profe, ¿y quién le ayudó a decorar las mesas? Bueno, pues vemos aquí semillas de frijol, lentejas, sí, o sea, maíz, arroz. Sí, si pudiera acercarse a la cámara para que captara. Esto ha sido estas imágenes. Pues una idea por ahí que aquí tenemos está. Por ahí. Frijol, de que no lenteja, se pierda, que no se pierda todo esto, ¿no? Arroz, ¿sí? Semillas de girasol. De ese lado, semillas de calabaza, ¿no? Sí. Ajá, pues se ve sensacional. Ya lo quisiera, como dice Trump, ya lo quisiera cualquier persona de dinero en su casa. Sí, o sea, pues nos ha dado gusto estar haciendo todo esto, Marife, porque es algo que no lo, no lo tiene, no, ni Obama, ¿verdad? No, comedor. No. Ni Obama lo tiene. No, y no se lo vendemos, o sea, tampoco. No. El carrizo, el tradicional carrizo. Sí, nos sirve, pues bueno, para decorar aquí. Igual aquí, sí, en los mantelitos. Los mantelitos. Carrizo, ¿no? Sí, también. Son de palma. De palma. Sí. Exacto. Y bueno, pues aquí si alguien llega con usted aquí a Temazcal Mago, se pide unos frijolitos con huevo de aquel lado en la, ¿sí?, entrada, y se los viene a comer aquí. Ah, sí, claro. Con, sí, su agua de alfalfa. Claro que sí. Tranquilamente, relajado, sin prisa, sin preocupaciones. Hay que dejar todo porque la salud es antes que todo, ¿no? Después de tomar su sesión de temazcal, se viene, sí, aquí a disfrutar su comida tranquilamente. Sí, así es. Pues muy bien, profe Guadalupe. Nos dio un gusto enorme visitarlo el día de hoy aquí en su lugar de trabajo, en su espacio. Aquí, y aquí está la cocina, adelante. También, o sea, vamos a mostrar también la cocina. Y la cocina